Mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Segura que no hay nada que quieras contarme? Bueno, sí. Hay algo que me tiene muy mortificada. ¿Qué? ¿No te lo imaginas? Sí, sí, la verdad que sí. Créeme que lo lamento mucho. ¿Entonces es verdad? Sí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Nunca. Es que me da mucha vergüenza. Fue un impulso, Fran. Yo estaba en la mesa del comedor. ¿En la mesa del comedor? Ay, no sigas, no me cuentes detalles. No, yo no quise hacerte daño. ¿Alguna vez me amaste? Yo te amo con locura, mi Fran. ¿Pero qué tiene que ver eso con la paella? ¿La paella? Sí, la paella que cocinaste. No debí portarme de esa manera, pero es que no me gustó. Estaba bien fea. Oye, Titos, ¿tú crees que esto funcione? Bueno, no estoy 100% seguro, pero esto funciona con vehículos y con personas. Pero no estoy seguro si esto le reanime. Si su corazoncito no aguanta. Pero solo le voy a dar un toquecito. Ya sé, espera. ¿Qué pasa? Dámelo a mí primero. Si a mí no me pasa nada, ya le hacemos con Piwicho. Buena idea. Ya. Colócatelo en las tetillas. Está bien. Espera. Ya. Yo le tengo. ¡Dale! Perdóname por haber sido despectivo con tu comida. No te preocupes. Yo sé que lo único que querías era impresionarme. Ay, mis dotes culinarias no impresionan a nadie. Debí saberlo hace tiempo. ¿Sabes qué me impresiona de ti? ¿Qué? Tu sola existencia. Despertarme cada día a tu lado es un regalo divino. Ay, qué cosas lindas dices. Y para compensar tu ternura, te prometo que nunca más voy a cocinar. Oh, gracias, gracias. Oye. Déjame a mí engreírte en la mesa. Tú me engríes siempre. ¿Querías decirme algo más? No, no, no. Arti, ya tengo la obra de arte conmigo. Ven a recogerla. ¡Ay, qué tal olor! Te voy a poner en algún lugar. Acá. En esta bolsa, Dios mío. Hasta que te encuentre en otro lugar. ¡Ay, qué terrible! Ahora me voy a tener que bañar un montón de veces para que se me vaya este olor. Kakusai, ¿no? Oriendo arata peruda mar oriente. ¿Eh? ¡Chukusai! ¿Dónde es el basura? ¡Porquería! ¿Sabes? ¿Por qué le tapa? No me diga que... Lo tapo para que no le entre tierra a los componentes. Lo tengo que llevar a mi taller. Ah, entonces, ¿le puede salvar? No lo sé, yo le aviso. Pero por ahí que le sale más barato comprar otro. ¿Qué? ¿Cómo me puede decir eso? ¿Qué clase de profesional de la salud es usted? ¿Dónde quedó juramento? ¡Juélico, venga, cálmate, cálmate! Discúlpelo a mi amigo, se ha encariñado con el robotito. Ya, yo voy con usted, quiero ver cuándo lo operan. De ninguna manera, por favor. ¿Inviten una chela a este pobre hombre? Sí, 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 sí. Ya, gracias. Yo les aviso, ya, muchachos. Ya, yo, ya. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Venga, ¿ah? Tenga cuidado, por favor, ¿ya? Sí, no, con pero, cuidado, con cuidado. No, sí. Se está escapando. Ahora sí, ya. Te pones nervioso. Sí, Juan, tampoco te vas a tirar al piso. Es solo un robot de limpieza, por favor. ¿Qué ustedes no entienden? Es que yo hace tiempo... me siento solo. Y parece que mi Piwicho es mi único amigo.
¡Julie! 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 ¿Qué fue? ¿Te respondió? ¡No molestes! ¡Sal de ahí! No, no, no te escucho. ¿Voy? ¡No! ¡No, no te vayas! ¡Ya pues! ¡No me puedes dejar así! ¡La incertidumbre me está matando! ¿Idiota no tiene vida? Todo el día quería llamarme atención. ¿Será verdad lo del vendedor? ¿Será verdad eso o la Macarena se ha inventado toda esta vaina para el metro Laca? Bueno, cualquiera de las dos respuestas es buena. Yo soy un ganador, pe. Otra cosa, pe. Soy winner, pe. La cara que puso cuando se me cayó la toalla. Claro. Así nomás no se ve esta fisonomía, pe. Tremendo mi organismo. Está acostumbrada la flaquita, pe, sabe pura minucia, puro desabrido, pe. Uno es otra cosa, pe. Bien al arasco. Se ganó, pe. Ay, ay, ay. Ahora tenerla como imán.